Los detalles de la implementación del acuerdo migratorio de solicitudes de asilo avanzan, según lo indicó el ministro de Gobernación de Guatemala, Enrique Degenhardt. El funcionario se reunió con el nuevo secretario interino de Seguridad de Estados Unidos, Chad Wolf, para abordar la forma en que los migrantes salvadoreños y hondureños serán enviados vía aérea a Guatemala, contemplando también el aeropuerto de Petén. ¿Cuáles sean los aeropuertos con las facilidades para la recepción de los aviones? Se podían intercalar, mezclar o usar de forma simultánea. Esos son exactamente los detalles finales en los que estamos y considero que ya estamos próximos a concluir con este proceso. Aclaró también que el envío no será a corto plazo. No hay un envío de corto plazo o de forma inmediata al aeropuerto de Mundo Maya en Petén. El ministro recalcó además que continuarán con las pruebas de ADN a los menores y sus padres que pidan asilo en Estados Unidos y advirtió a quienes utilicen la modalidad de hijos falsos. No presten, alquilen y mucho menos vendan a sus hijos menores de edad para un fenómeno migratorio de esa naturaleza porque se tipifica como un delito penal. El acuerdo entre Estados Unidos y Guatemala se firmó el 26 de julio y aún no hay fecha específica para que sea implementado. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.